Hola, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy quiero presentarte a Lua. Es una muñeca muy, muy especial. Es para las chicas de mi grupo de Facebook, que son unas campeonas y me apetecía muchísimo hacerles este regalo. Lua es especial. Es un homenaje a todas mis compañeras del taller, que pese a tener pocos materiales y pocos recursos, ya con tiendas cerradas y con muchos problemas para conseguir materiales, pues han estado haciendo muchas mascarillas, muchas. Y bueno, pues han utilizado lo poquito que tenían por casa y han estado trabajando en el taller y haciendo también lo que son las mascarillas solidarias para todas las personas que la necesitaban. Y bueno, pues me parece que han trabajado duro, siempre han tenido una sonrisa para todas las compañeras. Y bueno, pues es como mi agradecimiento y mi homenaje a ellas porque son unas trabajadoras incansables. Y bueno, porque esta pandemia también saca lo mejor de cada uno de nosotros. Y bueno, pues Lua es para vosotras. Gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y gracias sobre todo porque estáis apoyando mucho a personas con problemas, personas que lo están pasando mal con esta pandemia que todos estamos pasando, pero que siempre tenéis una palabra para vuestras compañeras y bueno, pues me siento muy orgullosa de vosotras y muy agradecida. Podemos sentar a Lua porque tienen las piernecillas completamente articulados. Se puede sentar, se le pueden mover los bracitos. Tiene toda la movilidad que queramos darle, todo el juego que queramos. Y la podemos sentar sin ningún problema, aparte que también podemos cruzar las piernecillas, porque, como os comento, los alambres nos ayudan a ello. No tengo mucha movilidad aquí en este espacio tan pequeñito de grabación, pero sí que después os dejaré fotos para que la veáis un poco más al completo. Pero sí que quiero que veáis que veis sin ningún problema. Vamos a quitarle esto para que nos deje hacer un poco más de juego. Sin ningún problema, ella cruza las piernecillas y las mantiene perfectamente. ¿Veis? Se mantiene perfectamente, bien sentadita o bien de pie, en la posición que queramos ponerla, porque ya os digo que el tener las piernecillas y los brazos alambrados, pues también nos dan mucho juego y podemos darle diferentes movimientos. Mi nombre es Amparo y si te apetece ver cómo he hecho a Lua, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos avanzando con las piernecillas. Las cosemos, le quitamos con la plancha el rotulador o el bolígrafo y le hacemos aquí abajo un pequeño hilván para que nos resulte más fácil y no se nos enrede a la hora de manipularla. Vamos a hacer unas piernas flexibles y la vamos a hacer con alambre. Vamos a coger el molde que pone pie de lúa, pie, no el del zapatito, sino el del pie. Y vamos a sacar con cartón duro, el cartón que tengamos
por casa el más duro que podamos encontrar. Si no es duro, ponéis doble y hace la misma labor. Vamos a sacar un molde, vamos a dibujar y vamos a tener en cuenta que serán dos piernecillas y que una debe mirar para cada lado. ¿Vale? Eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Yo normalmente le hago una señal, que es lo que yo veo cuando estoy trabajando, de forma que al ponerlas así, la parte interna, que es la que tiene la forma del pie, queda hacia adentro. Si la pusiéramos así, quedarían bastante feas o así. Por eso tenemos que tener cuidado de ponerlas en su posición. Después vamos a coger un trocito de tela y con hilo de muñequería vamos a ubicarlo. No tiene una medida, la medida que vosotros veáis. Solo necesitamos que nos dé para darle toda la vuelta y dejarla dentro. Que nos quede medio centímetro o un centímetro por la parte de fuera sea lo suficiente. Ahora la ponemos dentro con la señal que le hayáis hecho hacia vosotras y tiramos del hilo. Bueno, pues ya que lo tenemos así, vamos a cogernos el alambre. Yo he cortado 28 centímetros y es un alambre finito, pero no muy muy delgado. Y lo que voy a hacer va a ser ponerlo en la base, lo vamos a poner con silicona. Mira, yo voy a dar aquí un par de vueltas. Y lo voy a ubicar aquí. En esta posición. Ahora aquí le vamos a poner silicona y yo me voy a ayudar de un trocito de fieltro. Que lo voy a poner silicona, después voy a poner el alambre. Y encima voy a poner un trocito de fieltro y así me aseguro que queda más pegado. Ahora recortaremos el exceso de fieltro. Y apretaremos para que quede bien firme. Y ahora en la parte de arriba, para evitarnos problemas, le vamos a dar una vuelta. Vamos a medirlas. Vamos a girarla así para que no tengamos problema de pincharnos.
Y ahora vamos a cortar un trocito también de fieltro finito, como de un centímetro, centímetro y medio, y vamos a proteger esta parte para que tampoco nos haga daño. Sabemos que estas muñecas no son para jugar las nenas, pero también nosotras podemos hacernos daño. Y aquí pondremos un poquito más. Ya tendremos preparada para rellenarla. Verificamos que nos quede bien. ¿Veis? Queda perfecta. Ahora vamos a coser la suela a la pierna. Que esto ya sabemos todas cómo se hace. Cogemos nuestro dedal. Y vamos a empezar por la parte de atrás, por el centro. Daremos un par de puntos. Y vamos a ir haciendo una puntada escondida. Así de esta forma coseremos toda la vuelta. ¿Veis? Una vez que luego tiramos del hilo, la puntada no se ve. Voy a hacer todo esto y enseguida vuelvo. Bueno, pues una vez cosido, quitamos ya este hilván que le habíamos puesto antes y ahora ya solamente nos queda rellenar. Se rellena igual que las piernecillas normales. Lo único que tenemos que tener un poco más cuidado es con el alambre. Yo os aconsejo que utilicéis el rellenador más finito, el más delgadillo, y así podéis entrar hasta más abajo. Yo voy a rellenar solo un trocito porque ya sabemos que es algo que odiamos hacer. Rellenar las piezas de las muñecas. Es muy pesado. Bueno, pues meteríamos el relleno. Y ahora iríamos hacia abajo con él, intentando siempre que el alambre nos quede en el centro. Iremos poniendo alrededor del alambre, iremos poniendo el relleno. ¿Veis? Una vez que estemos aquí, lo llevamos hacia adelante. Ya os digo que es un poco más rollo, pero con paciencia os va a quedar perfecto.
¿Veis? Va cogiendo forma. Y seguimos empujando el relleno. Nos tiene que quedar bien, bien lleno. ¿Veis? Pues así toda la piernecilla. Mirad, las piernas deben quedar igual, igual de duras, aunque no llevasen el alambre. Tienen que quedar bien firmes para que nos aguante la muñequita de pie. En esta ocasión la vamos a poner sentada o de pie, pero deben mantenerse las piernecillas en... que no me caben aquí debajo. Se deben mantener de pie las dos. Bueno, pues mirad, deben mantenerse en pie. Aunque tengan el alambre por dentro, aunque vayamos a doblarlas, ellas deben mantenerse por sí solas porque deben también aguantar lo que es la muñeca. Si queremos sentarlas, que para eso las vamos a hacer, las hemos hecho con el alambre por dentro, porque si queremos sentarlas podemos doblarlas, pero si queremos mantener la muñeca de pie, que nos quede perfectamente erguida. Mirad, esta no la he cosido, bueno, da igual, esta está cosida. Mirad, ¿veis? La piernecilla se dobla, se mantiene en una posición para sentar, en este caso, a Lua. Pero si no queremos sentarla o nos cansamos de tenerla durante una temporada sentada y queremos ponerla de pie, lo que tenemos es que asegurarnos que no vamos a tener ningún problema. Y esta piernecilla, pues igual. Solo es cogerle un poco el juego del alambre, ¿veis? Y se mantiene perfectamente sin ningún problema. Yo ahora voy a terminar de coserla por la parte de atrás. Creo que le voy a meter un poco más de relleno porque creo que algo más sí que me entrará. Y ya os digo que mientras más duras, mejor, porque quedará más rígida y más aguantará el peso de la muñeca. Tener en cuenta que ahora la muñeca lleva su peso de cuerpo, brazos, la cabeza más el pelo, todo eso va pesando, y la única que aguanta, la única no, pero la que más aguanta todo su peso son las piernecillas. Entonces, aunque tardemos mucho en rellenar y en prepararlas, debemos tener muchísimo cuidado con ellas. ¿Veis? Pues ahora ya sí, ya está suficientemente dura. Voy a coserla y ahora ya seguimos con el siguiente paso a paso. Como veis, no pierden la forma. Aunque las doblemos y las pongamos de pie de nuevo, no pierden la forma y se pueden quedar perfectamente sentadas o perfectamente de pie. Vale, pues vamos con el siguiente paso.